¿Cómo te sientes, Ali, con todo lo que está pasando? Rara, desajustada, pero bueno, hay que hacer con lo que nos presentan y tratar de ver el lado positivo de todo lo que está pasando, seguir educándonos y Tú eres de seguir. la clase 2020. Ustedes están sufriendo porque tú estabas, o sea, con todo preparado para tu graduación, tu prom, y todos se los han cancelado. ¿Cómo se sienten tú y tus compañeros, tus amigos? Bueno, tristes y decepcionados porque esperábamos algo de nuestro último año, de todos los años que hemos trabajado, pero ni modo, yo creo que todo pasa por una razón y hay que lidiar con la situación ahorita y esperar el futuro a ver qué va a pasar, y hacer lo mejor del momento que se presenta. Hemos estado en casa muchos días y hoy se levantaron temprano para comenzar sus clases virtuales. ¿Cómo te sientes con esto? Bueno, desajustada porque yo estoy acostumbrada a estar en ciertos lugares para cumplir con ciertas cosas y no sé, nunca me imaginé estar trabajando desde mi casa, pero hay que ajustarse, es parte de ser humano el poder adaptarse a las situaciones para sobrevivir y vivir la vida, porque si no, no pudiéramos con muchas circunstancias. Pero bueno, a mí me gusta trabajar en el colegio cuando se debe trabajar y bailar en el estudio de ballet, cuando se debe bailar, pero uno hace con lo que puede. ¿Cómo es un día normal en tu vida? ¿Te levantas a qué hora? Normalmente me levanto como a las 5:30 para arreglarme, desayunar y después ir al colegio y llegar temprano para poder estacionarme tranquila y llegar a tiempo a clases. Pero ahora con las clases virtuales me estoy levantando por lo menos un poco más tarde, puedo descansar un poco más, y gasto menos tiempo porque no tengo que manejar al colegio, sino que aquí tengo las clases listas. Y bueno, desayuno tranquila y haciendo lo mejor. Y tú tienes una agenda bien ocupada, tú estás en último año de high school. Después de salir del colegio, tú estabas en teatro, estaban preparando una obra de teatro. Sí, yo tenía, salía del colegio a las 2:30, iba a ensayos de teatro hasta las 5:30 y después me iba a mi estudio de ballet, también que estamos haciendo un show para fin de año, que era mi show de graduación, que bueno, hasta ahorita el plan es cumplir con ese show y hacerlo en la fecha que teníamos planeada. Pero vamos a ver lo que pasa en el futuro. Hay que llevárselo un día a la vez porque si no es mucho estrés y no vamos a poder procesar todo lo que está pasando. Así que hay que ir un día a la vez y tomar las cosas poco a poco y tratar de no estresarse y tratar de trabajar juntos como una comunidad, apoyarse uno al otro y no tratar de verle lo negativo, sino lo lindo a la vida, porque todavía hay muchos momentos bonitos que podemos compartir. Y como dije, todo pasa por una razón y hay que seguir colaborando y haciendo lo mejor de la situación. Aparte de estar preparando tu show de ballet, también tú en este último año, has tenido la oportunidad de estar como maestra de ballet de las niñas más chiquitas y de otras niñas más grandes. Estabas disfrutando mucho tu transición de high school a un nuevo círculo de vida, de educación. Ya te aceptaron en la universidad, estabas haciendo todos tus preparativos y de repente ha pasado esto. Bueno, mis niñas de las que enseño clases de ballet, las voy a extrañar mucho. Por lo que veo, estamos tratando de también tener siempre clases virtuales para que no se pierdan las clases de baile. Todavía estamos tratando de ver la situación y ver cómo trabajan los programas y qué cosas diversas podemos hacer para mantenerlas involucradas y bailando y moviéndose. Pero sí las voy a extrañar mucho porque es muy diferente verse todos los días cara a cara físicamente que estar viéndose tras una pantalla todo el día. También creo que muchos están estresados porque vamos a tener que estar sentados frente a una pantalla varias horas, pero uno se adapta. Y bueno,
todo lo que estaba pasando, yo creo que hay que esperar a ver lo que pasa en el futuro y hay que vivir un día a la vez. Porque aunque estemos tristes, porque muchas cosas que teníamos planeadas no van a poder pasar, a lo mejor otras cosas pasan en el futuro que no reemplacen esos momentos, pero creamos momentos inesperados que no hubieran pasado sin esta crisis. Millones de niños que estaban preparando su graduación como tú, la clase de 2020, han sido también atacados por este coronavirus. Porque ustedes van a pasar a la historia. La clase del 2020 va a pasar a los libros de la historia. Esto no es un hecho normal. Y es una situación que a veces sientes como que estás en una película de ciencia ficción. Ustedes, los jovencitos que están siendo víctimas de este virus de esta manera, les está robando momentos preciosos. Para graduarse, para sus fiestas, juntos con sus compañeros, para poderse despedir de compañeros. Tú tienes amigas con las que has estado desde pre-kinder. En el ballet has estado 13 años. Y ya estaban, pues, despidiéndose en estos meses que faltaban. ¿Cuál es el sentir general de tus amigos a través de las redes sociales? ¿Qué sientes tú? Bueno, ayer específicamente... Entre mis compañeros hubo como un pánico de desesperación porque como que se dieron cuenta que esto es en serio y que de verdad se van a cancelar varios eventos que teníamos planeados, que es como la parte más linda de nuestro último año, porque la primera mitad es trabajar para entrar a la universidad, ya cumplir con todos nuestros requisitos, y la segunda mitad es para poder disfrutar de nuestra despedida de colegio. Y bueno, hubo un pánico como de desesperación, pero yo por lo menos trato de pensar y de compartir con mis compañeros que hay que estar agradecidos y contentos de que estamos en la casa saludables y tenemos libertad para hacer cosas diferentes. Todavía tenemos el privilegio de poder aprender tras nuestra tecnología, salir, caminar, compartir con nuestra familia, que en muchos casos no se acostumbra a compartir ya con nuestras familias. Y hay que estar agradecidos que estamos saludables y tratar de verle lo lindo al momento, porque podría ser otra la realidad. Y sí parece como una película, como algo fuera de este mundo, impensable, pero aunque estemos tristes por todos los eventos que están cancelados, hay que tener esperanza y fe que todo va a salir bien, que todos vamos a salir saludables, nos vamos a graduar, vamos a ir a la universidad y vamos a crear momentos lindos que nosotros los vamos a crear por esta crisis. Así que quizás no tengamos nuestros eventos tradicionales que todos esperábamos, pero hay que vivir un día a la vez y ver lo que pasa al fin.